Bienvenidos a este tercer vídeo de Unos Pianos. Y bueno, os preguntaréis por qué estoy en la cocina y por qué llevo mandil. ¿Vas a cocinar, León? Pues no, no voy a cocinar. O al menos no en el sentido estricto de la palabra. Voy a cocinar, pero no como aquellos pardillos que usan algo llamado vitrocerámica. No, no. Yo voy a cocinar sin calor. O sea, haciendo reacciones químicas con alcohol médico. Bueno, el alcohol que podemos conseguir en una farmacia, vamos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a freír un huevo usando alcohol. Y debería quedar algo más o menos parecido al resultado que obtendríamos al freírlo, pues, normalmente en una sartén. Así que, fuera mandil y vamos al lío. Bien, en primer lugar, lo que hacemos es que cogemos el alcohol. Este es al 96%, más o menos por ahí, si es 95%, y llenamos el plato más o menos hasta la mitad. Vale, yo creo que con eso será más que suficiente. Bien, pues ahora lo que hacemos, vamos a cascar el huevo. Bueno, si no os importa, voy a dejar un segundo el móvil para ponerlo y quedaría el huevo tal que así. El huevo ahora mismo lo que va a empezar es a, hipotéticamente hablando, freírse. ¿Y eso por qué? Bueno, tanto haciéndolo así como en una sartén, lo que hacemos es que las proteínas del propio huevo se acaban desnaturalizando. Y bueno, eso, aparte de ocurrir en la cocina, friéndolo normal y normalmente con una sartén, pues ocurriría haciéndolo con alcohol. Bueno, si nos fijamos aquí bien, a ver si enfoca, bueno, no enfoca bien. Vale, ahí, justo en el borde de la yema, vemos que se empieza a volver blanquecino. Pues eso es porque el proceso está empezando a tener lugar. Dura más o menos una hora. Y bueno, pues, ¿qué cabe decir? Nos vemos en una hora. ¡Adiós! Bueno, pues ya ha pasado la hora y ya tenemos nuestro huevo frito listo. ¡Tatán! Ha quedado bien, ¿no? Aquí es muy apetecible. Pues os diré una cosa. Por desgracia, ese manjar exquisito no se puede comer. ¿Y eso por qué es? Bueno, exactamente, este huevo, comernos este huevo supondría bebernos una bebida alcohólica con un contenido de alcohol del 96%. Para que os hagáis una idea, una cerveza tiene un contenido de alcohol de un 6% y una copa de vino de un contenido de alcohol en torno a un 11 a un 12%. O sea que eso es una bestialidad. Y las bebidas alcohólicas que más tienen, que puede ser whiskies o coñacs, pues tendrían en torno a un 50 o a un 55%, que nos acercaría ni de lejos al 96% que tiene el alcohol que hemos usado. ¿Esto por qué digo? Bueno, si tenéis hermanos pequeños, mucho cuidado con ellos, porque pueden pensar que le habéis hecho un huevo, y si se lo comen seguramente acaben en el hospital de urgencias y les hagan un lavado de estómago, y no es agradable. Bueno, en fin, dejando esto aparte, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!